16 horas por debajo, atrapada pues de todo ese lodo y la casa desplomada, sobreviviendo porque fue una pesadilla todo lo que estábamos viviendo, y mi papá atrapado, gritando, pidiendo auxilio todas las 16 horas. Y pues hasta que nos rescataron a las casi a las 11 de la noche. Pues yo cuando me desperté sentí como un trueno y la casa ahí mismo se desplomó y empecé a gritar y no escuchaba a nadie. Ya escuchaba a alguien de mi familia pidiendo auxilio, duró mucho tiempo, pero yo no podía hacer nada porque estábamos atrapados, igual tampoco podíamos ayudar a mi papá, a nadie, quedamos atrapados todos pues por independiente. Se nos llenó la casa de agua, luego una fuga de gas, y sobreviviendo a todas esas cosas que estuvimos allá mucho tiempo, fue algo muy, muy duro. De mi familia se murieron 6 personas. Decidí colaborar en la búsqueda porque guardaba la esperanza de que mi familia estuviera viva toda, pero después de mucho insistir y de rogar de que sacaran a mi familia, o sea, porque los únicos que podían ya estar son vivos después de lo que uno ya había visto, la catástrofe, la dimensión de lo que había pasado, eran mi sobrina, mi hermano y pues, los familiares que tenemos en los bajos. Y después de mucho rogar, ya iban a abandonar la búsqueda más o menos a eso de las 7, 8 de la noche. Alguien nos comentó que habían escuchado ruidos en la parte de los bajos. Entonces ya le dije yo al otro hermano mío que fuéramos, que no dejáramos que los dejaran ahí. Vinimos y un compañero del hermano mío que falleció, Rodolfo, me dijo, ¿dónde está más o menos? Yo le señalé el punto y él ya le dijo a la retroexcavadora que metiera ahí el brazo. Cuando hizo el roto ahí en el momento mío, sacó la cuñada mía, la esposa de mi hermano, sacó una tabla, ahí fue cuando pudieron darse cuenta que había vida. Y los familiares míos que estaban en la parte de encima sí fallecieron todos, que fue 2 hermanos, una sobrina, mi mamá y 2 primos. Estábamos durmiendo, estábamos profundos cuando sentimos como un terremoto y todo cimbrado y todo cimbrado. Entonces yo me levanté con mis papás, cuando miramos la mitad de la casa estaba ya caída, todos los escombros. Entonces mi papá, llamábamos a mi hermano, Walter, 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 y nada, nada, y no respondía. Cuando seguía viniendo y viniendo, y yo les dije a mis papás, no, por mi hermano ya no hay nada que hacer, salvemos la vida de nosotros. Entonces nos tocó tirarnos por la ventana más alta de la casa, porque como es esquinera. Entonces primero tiré a mi mamá, mi papá, y yo me tiré, y ya cuando la angustia, eso fue horrible, cuando a las horas encontraron a mi hermano muerto en el baño, él se estaba bañando porque tenía que ir a trabajar.